Las autoridades de Hanoi han anunciado el cierre por motivos de seguridad de las populares cafeterías del tren, cuyas hileras de sillas y mesas situadas al borde de las vías y a escasos centímetros de los trenes que van pasando, hacen las delicias de los turistas en busca de fotos impactantes para las redes sociales. El vicepresidente del distrito de Hauan Kiem, donde está situada la calle, anunció que se colocarán barreras para evitar que acudan los turistas y que todas las licencias de negocios en edificios de esa calle serán revocadas en un máximo de 3 días. La popular calle se había convertido en los últimos años en uno de los grandes atractivos de la capital vietnamita para los turistas, que ávidos de imágenes para redes sociales como Instagram, no se contentaban con fotografiarse al borde de las vías, sino que a veces posaban hasta segundos antes de la llegada del tren. La decisión del cierre se tomó después de que los responsables del servicio de ferrocarril vietnamita pidieran a las autoridades de Hanoi la prohibición de que los turistas acudan a hacerse selfies para evitar accidentes. Esta no es la primera vez que las autoridades cierran este tramo de unos 300 metros en pleno centro de Hanoi, pues ya lo hicieron a finales de 2019, poco antes de la aparición de la pandemia de coronavirus, que obligó a Vietnam a cerrarse al turismo internacional durante casi 2 años.